Bueno, Gaby, se rompió el hielo el primer partido y afortunadamente como que vino. Sí, la verdad que era lo que más nos preocupaba. A mí personalmente era lo que más me tenía más me quitaba el ¿no? La jugadora no hacía falta motivarla. No hay nadie aquí en esta fase que más motivada que ella, con más ilusión que ella, pero me preocupaba la ansiedad, ¿no? La ansiedad que podía provocar el debut y esto también era nuestra primera fase y hemos vivido la fase hoy todo el día, todos los equipos jugados, el horario que nosotros queremos jugar, pero hace un día especial si tenía preocupación por la ansiedad que esto nos pudiera provocar. Pero también había dicho antes del partido que la confianza en esta jugadora por mi parte es plena, ellas son las que nos han traído aquí. Ella sabe el camino tan duro que han hecho para llegar aquí y sabía que de alguna manera la respuesta sí va a dar. Bien, es verdad que bueno, la respuesta en la cancha por momentos ha sido excepcional. También es algo para quien no está acostumbrado a vernos jugar. Este año la realidad que hemos tenido nuestra regularidad ha sido partidos de este estilo, ¿no? Generamos muchas situaciones de tiro y las terminamos metiendo, ¿no? Los partidos raros nuestros son los que claro, se nos hace pequeños y nos tocamos. Gaby, a pesar de la diferencia, se te ha visto apretar a tus jugadoras. Me imagino que había dos partidos, uno ganarlo y otro si podía ser por la máxima diferencia. Yo no sé si me equivocaré o no, pero esta fase va a ser muy igualada y el primer día necesitábamos uno, quitarnos la ansiedad, intentar quitarnos la ansiedad consiguiendo una victoria. Los equipos que hemos conseguido la victoria no tenemos nada todavía, mucho menos hecho, todos estamos a la misma distancia de conseguir algo, pero en una fase que prevemos igualada, en este primer día, el que sea capaz de abrir un saco y meter ahí ventaja, a lo mejor está ganando algo más. Nadie puede saber si en sí no ganamos los siguientes partidos. Eso es algo en primera jornada. Yo creo que está todo tan abierto que el equipo que se encuentre con posibilidades, que se encontrara con posibilidades de abrir brecha, tenía que intentarlo. Mañana la segunda jornada de fase, bueno, pues se pueden mediar muchas cositas y ver a lo mejor por dónde lo veo el tiro más claramente. Ahora mismo estamos todos vivos. Hasta en sí no con esta desventaja, yo creo que todavía. El problema de Gaby de la fase Reina en el equipo contrario, parece que... Bueno, Reina Gómez, descubrí a Reina Gómez, yo no voy a intentar no cometer ese error. Reina es una jugadoraza, sabíamos que nos iba a meter muchos problemas. Reina, Mireia, yo creo que nos ha planteado el partido que nos esperábamos. Creo que en la primera, sobre todo en el primer cuarto, hemos dado una respuesta defensiva buena a sus mejores opciones, pero también es verdad que nos hemos encontrado un momento de bajón, de pájaro, ahí abajo sí la cargó increíble, pero increíble. Y si a esto le subimos la ansiedad, la presión que las jugadoras sentían, había momentos de pájaro que nos quedó bloqueado. Por suerte también, sí no lo ha sufrido y hemos sido nosotros capaces de sacar más beneficio en los malos momentos de sino que ellos no. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos? Porque tal en tres, que imagino que así muy poco te van a hacer daño, ¿no? A mí de luego el porcentaje dentro del de 75 no me asusta lo más mínimo. No me asusta que nos levantemos de 8 metros, sabemos qué jugadoras son capaces de levantarse de esas distancias. Por momento hasta hemos sido muy disciplinados en el rebote ofensivo, porque esa situación nosotros la vamos a generar y la realidad también es que vivimos de esas situaciones. Y lo que menos me ha gustado, espero, ha sido cuando hemos estado, creo que ha sido dos veces antes de la recta final, hemos estado 20 arriba, 18 arriba, y había un momento de pájaro, la jugadora es verdad que no podía, y hemos encajado ahí parciales que hay que ser duras justamente, porque en este tipo de competición, si vas 14 arriba, 18 arriba, y en vez de encajar un parcial de 8-0, eres capaz de hacer un parcial de 3-0, por ejemplo, se puede dar una situación de ruptura de partido, ¿no? Y eso nosotros eran momentos en los que podíamos dar descanso a la rotación y no lo hemos podido aprovechar, pero por poner un pero, que pero siempre lo dejan. ¿Gaby sigue siendo superior al equipo en ataque y en defensa?
Perdón, superior. Sí, un superior, un superior en ataque que en la defensa. No, yo, mira, esto no son cosas que se prueben. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Yo no soy un entrenador que tenga varitas mágicas, no soy ningún inventor del baloncesto. Lo único que intentamos hacer es aprovechar lo que tenemos en plantilla. Somos un equipo que es ofensivo, pero desde una posición que es difícil encontrar en el baloncesto femenino, es que prácticamente todas las jugadoras son capaces de levantarse, y es algo que nos asusta. Si alguien va a jugar a hacer el tiro, nosotros nos vamos a seguir levantando igual. La regularidad de este equipo es anotar. Yo creo que a nivel defensivo, hoy ha habido momentos en los que hemos hecho un buen trabajo. Para las jugadoras como Reina Gómez y como Mireia Navarrete, no es fácil. Además, gente que está haciendo, por ejemplo, Tina ha hecho 27 puntos, un porcentaje de tiro muy bueno, incluso inicialmente prácticamente sin fallo, y se están alejando con la más fea de los ritmos, la más fea a nivel de producción ofensiva. Entonces, yo estoy contento en líneas generales con lo que hemos hecho a nivel defensivo. ¿A mí la victoria de hoy cambia en algo el planteamiento para el partido de mañana? Yo, para mí, no. Para mí, la victoria de hoy, yo creo que los cuatro equipos que hemos conseguido ganar en el día de hoy, lo que hemos conseguido es medio gramo de oxígeno para poder respirar. Ganar hoy y perder mañana nos va a dejar en el mismo sitio. Mañana, la victoria de mañana, en segunda jornada, según cómo se produzca todos los resultados que tenemos del partido antes entre Canoa y el Sino, pues sí puede ser ya una victoria que marca. Ahora mismo estamos en sumar. Esto dura tres días. El que se quede con el primer día, el año pasado Estudiante hizo un partido excepcional de inicio, venía con un cuarto de grupo, ganó el primero creo que ganó el primero, o PV, ganó de 20 y después falló en la siguiente jornada. Entonces, esto va a acabar el sábado. Esto hasta el sábado, aquí nadie puede pensar en el domingo. Nosotros no vamos a pensar en el domingo. Yo no sé si nosotros vamos a llegar al domingo o no, pero ahora mismo no vamos a pensar. Hasta hace media hora solo nos obsesionaba el Sino. Ahora mismo a mí solo me obsesiona, a las jugadoras no me va a obsesionar, espero que nada esta noche, a partir de mañana ya empezaremos a hablar. A mí solo me obsesiona Cáceres. Yo no sé qué Canoa es, no sé qué es el domingo, no tengo ni idea de nada de eso. ¿Cuándo pasa el primer día? ¿La respuesta al público? ¿Qué te refieres? La respuesta al público, yo creo que va en la línea que yo esperaba. Esto va a ir creciendo. Esto. Mañana vamos a tener más. Ya hemos tenido ya la mejor entrada que ha habido en los últimos años. Y si seguimos nosotros creciendo, es fácil también creciendo. Pero ahora mismo yo no voy a pensar en el día del techo de crecimiento total. Que si llegáramos ahí, eso iba a estar. Pero no vamos a pensar en eso. La última, David, muy buena noticia de los minutos de la otra, ¿verdad? Sí, nosotros Elena necesitábamos como agua de mayo en posiciones interiores. Nos habíamos quedado muy cortos en los últimos meses, y el hecho de tener una jugadora ahí como Elena, que es una jugadora diferente al resto de interiores que tenemos, porque es física, es corpulenta, ella no está ni mucho menos al 100%, está por ilusión y por ganas, no se va a notar que tiene una lesión. Pero para nosotros es agua de mayo, una jugadora más en esa posición. Ayudando